Hola a todos, buenas tardes. En nombre del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos Fotios Maleros de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la misma Casa de Estudios y de la Embajada de Grecia en Chile, les damos la bienvenida a esta presentación de textos sobre los libros Cavafis, Cartas a Forsters y a Bayanos y Cartas al joven Cavafis, las Cartas de John. Bien es conocido que el poeta Constantinos Cavafis fue uno de los poetas griegos y personajes culturales más importantes que existieron en la época contemporánea. Para su conocimiento en el idioma castellano, una labor importante la ha desarrollado el director del Centro de Estudios Griegos, el profesor Miguel Castillo Didier. El profesor Castillo Didier, hay que recordar, es, por ejemplo, autor de la traducción de Cavafis íntegro, vale decir, toda la obra que se conocía de Constantinos Cavafis. También es autor de una biografía de él, llamada Vida de Cavafis. Y en estas obras nos adentramos a otra faceta para conocer al poeta de Alejandría, como es parte de su epistolario, que nos entrega también características de su personalidad, de su obra, y que nos permiten conocer mucho mejor a este importante personaje del helenismo moderno. Para empezar a hablar de la obra y de las dos obras que presentamos el día de hoy, aparte del profesor Castillo Didier, nos acompañará el profesor Marcelo Rodríguez y el profesor Cristóbal Fuentes. Y también contamos con la presencia de Persefone Caranica, de la Embajada de Grecia en Chile. Ella es la consejera de la Embajada de Grecia y haremos que la señora consejera parta este acto dándonos algunas palabras. Señora consejera. Gracias. Buenas tardes, los saludo a todos. Es un agrado para mí poder participar en esta actividad en vivo y quisiera en primer lugar transmitirles los cordiales saludos y parabienes que les envía el embajador de Grecia, quien habría estado feliz de asistir, pero está fuera de Santiago en un viaje oficial. En estos difíciles tiempos, en los casi 2 años que llevamos de pandemia, todos hemos tenido que privarnos de alguna forma de la cultura presencial, por lo que se valora que existan instancias como esta, que mediante una plataforma virtual logremos acercarnos a la cultura y conocer las nuevas obras del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. La gran labor educativa y cultural que ha realizado el Centro de Estudios con la dirección insigne del profesor Castillo es conocida por todos. Ha aportado sustancialmente al conocimiento del idioma griego, al conocimiento de la obra del gran Cavafis y en general de la cultura griega en este apartado rincón del mundo como lo es Chile. Durante décadas, el centro ha dictado cursos de idioma, literatura, historia y filosofía griega. Ha publicado decenas de libros y contribuido notablemente a la difusión de la cultura griega en Chile y Latinoamérica. Felicito al profesor Castillo, autor de las obras que se presentan hoy, por su esmero, pasión y dedicación con que escribe cada página de las obras publicadas. El protagonista de esas publicaciones ha sido el poeta griego Constantinos Cavafis, una de las figuras literarias más importantes del siglo XX. Cavafis es uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna, que con su especial idiosincrasia, altiva y a la vez tímida, guarda relación con un rasgo esencial de su lírica. La suya es una voz que disimula el tono personal y afectivo, eludiendo la expresión emotiva directa. Su poesía da cabida a la melancolía del pasado, al sentimiento de temporalidad, al recuerdo y a la historia. La presentación de los libros Cavafis, Cartas a Forster y a Bayanos, y Cartas al joven Cavafis, las Cartas de John, contribuirá, sin duda alguna,
al enriquecimiento cultural de los presentes si los libros podrán ser leídos por griegos, filohelenos y por todos quienes gusten deleitarse con este gran poeta griego. Un verdadero alimento para nuestro espíritu y pensamiento. Agradezco la oportunidad que me brindan de presenciar este primer encuentro cultural para mí en Chile y estoy encantada de conocerlos a todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Persefone Caranica, consejera de la Embajada de Grecia en Chile, que ha iniciado esta presentación de libros. A continuación, para hablarnos de la obra, vamos a dejar al autor, al director de nuestro centro, el profesor Miguel Castillo Didier. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a la señora Persefone y Caranica por su participación, que nos honra mucho la participación de la Embajada de Grecia en este acto, y le transmito a través de ella también nuestro saludo al señor embajador. Lo tuvimos en la presentación anterior y ahora no lo podemos tener por razones de su trabajo, pero en cambio tuvimos la participación de la señora Persefone. Entre las grandes voces poéticas que Grecia ha entregado al mundo en menos de un siglo, Seferis, Elis, Richos, Betacos, Kazantzakis, se distingue la voz de Cavafis, quizás el más traducido, el más estudiado, el más publicado. Su nombre y su obra están ligados a Alejandría. Allí nació, vivió, creó su obra, allí descansan sus cenizas. Veremos algo sobre su vida y su ciudad en el PowerPoint que seguirá esta presentación. Ligada a Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., la primera ciudad ecuménica que existió en la antigüedad, ligada a esa ciudad está especialmente la obra de Cavafis. Y ligada a Alejandría están los tres grandes epistolarios perdidos y los dos que conservamos íntegros. En 1882, después de incidentes producidos bajo el poder nacionalista de Oraví, los ingleses bombardean la ciudad, invaden el país y lo ocupan. La familia Cavafis huye y se refugia en Constantinopla, en casa del abuelo materno. Durante 3 años y 3 meses hay un intercambio de cartas entre Constantino y su hermano, Juan Constantino, que siempre se lo nombró como John, y dos amigos. De Miquel Ralis, que murió de 23 años en 1889, hay 52 cartas. Fechadas entre junio del 82 y agosto del 86. De Stefanos Kilichis, muerto a los 19 años en 1886, hay 22 cartas entre septiembre de 1882 y junio de 1885. Todas estas cartas, estos tres epistolarios, están en inglés. De John hay 80 cartas, de las cuales 72 son de este periodo, entre el 82 y el 85. Las otras 8 son en varias fechas entre 1901 y 1920. Todas están en inglés, naturalmente. Es el idioma que ellos usaban. En las últimas cartas, sí, John usa un poco el griego. Y ustedes dirán, ¿por qué no hay más cartas después de 1885? Porque regresó la familia y se reunió y por lo tanto vivían todos en una misma casa. Las cartas perdidas. Las misivas desaparecidas correspondientes a los epistolarios de 1882 y 1885 son las respuestas de Constantino a las cartas que recibía en Constantinopla. Esto constituiría un material preciosísimo para conocer preocupaciones, inquietudes, ideales, ideas, criterios estéticos, aspectos de la génesis de la obra poética de Cavafis. Todo lo cual solo podemos medio entrever en las cartas que a él se le enviaron. Estos textos cubren los años juveniles de Cavafis, de los 19 años a los 22. En el archivo que dejó el poeta, permanecieron cuidadosamente guardadas las cartas que a él le enviaron John y estos dos grandes amigos. Los padres de los malhumorados jóvenes murieron 1 o 2 años después de la pérdida de sus hijos, y así desaparecieron las cartas que Constantino les había enviado a estos. Ahí desaparecieron esos dos epistolarios. Es de lamentar especialísimamente la pérdida de las cartas que envió Cavafis a su hermano John.
dada la estrecha colaboración intelectual y literaria que hubo entre ellos en los años juveniles, como se desprende de las cartas de John. Las 80 respuestas de Constantino fueron conservadas cuidadosamente por John, pero sabemos que desafortunadamente estas cartas fueron destruidas por su sobrina Jariclia Cavafis, más tarde Jariclia Valieri, quien vivía con su tío a la fecha de la muerte de este en 1923. La noticia la da el gran cavafista Yorgo Saidis, y es bien clara. Dice, hago notar que de acuerdo con el testimonio oral de Jariclia Valieri, las cartas de Constantino a John fueron destruidas por ella después de la muerte de John por expreso deseo de este. Por lo que veremos, no es demasiado difícil imaginar la causa de esta idea de John de hacer destruir esas misivas que había conservado él con especial afecto. En carta fechada en el Cairo el 2 de enero de 1906, muchos años más tarde, John escribe, con mucho trabajo, últimamente he descuidado las traducciones, estaré obligada a descuidarlas por un tiempo, pero no abandono el acariciado proyecto. John, como veremos, consideró durante muchos años, al menos hasta 1920, como una tarea muy importante para él su labor de traductor de poemas de Constantino, teniendo el acariciado proyecto de una publicación en inglés. En varias otras cartas, John se refiere a las traducciones que está haciendo. Además, se han conservado varios textos con explicaciones que Constantino daba a John para sus traducciones. Pero la única de estas versiones que fue publicada en vida de ambos hermanos es la del poema Murallas, editada en un dífilo, una hojita doblada, en 1897. En esta memorable edición figura el poema en griego, fechado el 1 de septiembre de 1896, y en la contraportada figura la traducción de John Cavafis, fechada en enero 16 de 1897. No sé si se ve este, es el bífilo, una edición facsimilar. Tiene dos portadas, una portada en griego y una portada en inglés. Pero volvamos al año 1882. La familia, como decimos, se refugió en Constantinopla, en casa del abuelo materno, pero John regresó enseguida a Alejandría, pues la compañía en que trabajaba no fue afectada por el bombardeo y reanudó enseguida sus actividades. Por eso comienzan estas cartas. Admiración, confianza en su poesía y en el porvenir de ella son los sentimientos que aparecen en las misivas de John, aparte de un gran afecto hacia su hermano. Veamos algunos pasajes. La primera carta es del 7 de agosto de 1882. Mi querido Constantino, precisamente ahora tengo tiempo para escribirte estas pocas líneas de acuerdo con mi promesa hecha a ti antes de mi partida. Siento inmensamente tu pérdida. No te puedes imaginar qué triste visión fue la vieja casa para mí cuando la vi por primera vez. Pero debes animarte y partir de nuevo. Tú tienes buena memoria y puedes rehacer el antiguo manuscrito y eso será, relativamente hablando, una tarea fácil para ti. Tu afectuoso hermano y compañero en tristeza, John. Él se refiere a la visión de la casa completamente destruida por el bombardeo y donde se perdieron los primeros papeles del poeta. El 12 de agosto del mismo año 82, entre otras cosas, dice John, ¡ay, Alejandría ha cambiado mucho! Los edificios arruinados a ambos lados de las calles lucen lamentablemente caídos frente a los transeúntes. Con todo, las calles están empezando a ponerse ordenadas y transitables, pero las enseguecedoras nubes de polvo son muy desagradables. El 17 de septiembre, escribe John, me entristece ver tu última depresión literaria, pero suceda lo que sea, tengo confianza en que tú un día tendrás éxito y tendrás éxito brillantemente. Te digo esto en serio, pues siento confianza en que el día vendrá en que cosecharás grandes ventajas de tu erudición, de la erudición que has acumulado.
Esta carta muestra que Constantino había dejado de escribir. Luego estaba escribiendo, pero no podemos saber sobre qué estaba escribiendo en esos primeros meses lejos de Alejandría. Ya en 1783, en marzo, John expresa: hace ya más de un año desde que te dejé. ¿Cómo se pasa volando el tiempo? ¿Y qué daría yo por ver a mamá de nuevo, a mis hermanos y a Constantino de futura fama universal? En el mismo año 83, en agosto, al enviarle el regalo los libros David Copperfield y Martin Cushwright, le escribe: son tuyos. Explica que quisiera poder remitirle más libros y agrega: pobre muchacho, debes sentir con tristeza la necesidad de libros, igual como lo siento yo. El 30 de octubre del mismo año expresa: soy incapaz de describir con cuánto placer tomo mi pluma para escribirte. Quisiera estar profundamente tranquilo con tu última carta a mi izquierda para poner por escrito aladas palabras y enviarlas con la mayor velocidad posible para que lleguen hasta ti. Cuando me levanto el martes en la mañana me digo: este es mi día de correo, debo escribir al sabio Constantino. Y así, durante todo el día, espero las tranquilas horas de la noche con intenso placer. El 4 de diciembre, escribió John a propósito de un texto que le ha enviado su hermano: tu ensayo sobre Players es excelente, y por el saber que contiene, es un inapreciable tesoro para mí. No tengo correcciones que hacerle. El estilo es a la vez conciso y claro. A cambio de este artículo y en cumplimiento de mi promesa, te incluyo ahora mis poemas Periplus y Stream of Life. Desafortunadamente, el texto de aquel primer ensayo de Constantino no se ha conservado. Ya el año 84, en marzo, John agradece un pasaje de Goethe que Constantino le ha copiado, y luego se refiere a un soneto de Arver, muy comentado en su tiempo, y por último al epígrafe que ha elegido para su poema Tus. También le informa sobre sus lecturas y le da cuenta de libros que ha adquirido. Por último, le incluye uno de sus poemas. Digamos que John fue un poeta en inglés. Toda su obra está escrita en inglés. El 17 de abril, John contesta una carta de Constantino en que éste le ha enviado alguno o algunos poemas de Mary y una traducción de algún texto de Boileau. Y John elogia el verso y la prosa de su hermano. Dice: los versos de Mary son agradables y agudos, y tu traducción de Boileau es muy artística. Puedes escribir de una manera muy bella cuando te lo propones. Me refiero al verso, ya que tu prosa es excepcionalmente buena. En muchas cartas, John expresa su admiración por su hermano, a quien llama mi mentor, mi sabio mentor, el sabio Constantino, el sabio Constantino de futura fama. Mucho tiempo después, acercándose ya al final de su vida, el 24 de enero de 1920, escribe John cuando él tenía 59 años y Constantino 57. Tú eres mi hermano, y eso no es poco. Estoy orgulloso de ti y de tu obra, y me esfuerzo lo más que puedo por hacer conocido el valor de esa obra entre mi pequeño círculo de relaciones angloparlantes. Tras esta línea hay sin duda una queja. Veremos enseguida el qué de la queja. ¿Por qué desaparecieron las 80 respuestas de Constantino a John, que habrían sido tan preciosas para nosotros? En varias cartas de John leemos que él coleccionaba y guardaba cuidadosamente las cartas de su hermano, así como traducía al inglés con dedicación sus poemas. Pero en 1919, John se impuso de que se habían publicado en Inglaterra varios poemas de su hermano traducidos por Giorgio Balasopoulos, un militar, no un intelectual, que había sido compañero en Cambridge de Foster, el escritor inglés que gestionó la publicación. El 9 de mayo de 1919, la revista Athenaeum de Londres publicó una carta firmada por Foster y Balasopoulos, en el texto de la cual se presentan los poemas
Mar de la Mañana y Reyes Alejandrinos. Los filmantes llaman la atención del director acerca de una errata en, comillas, nuestro artículo sobre la poesía de Constantino Cavafis, publicado en el número 20, de 25 de abril. Hasta aquí las comillas. Dicho artículo, conocido tradicionalmente como el primer ensayo de Foster sobre la poesía de Cavafis, de los tres que escribió, reprodujo los poemas Mar de la Mañana, En el mes de Asir, Reyes Alejandrinos y Que el Dios abandonaba a Antonio, además de breves fragmentos de Ítaca y de La Ciudad. El artículo fue reproducido luego por la Egyptian Gazette de Alejandría, un diario de habla inglesa. John se tiene que haber enterado, por tanto, de que el autor no utilizaba traducciones de las que él había hecho de los poemas. ¿Acaso haya pensado que Foster no se las pidió a Constantino, sino a su amigo y ex discípulo Balasópolis? Pero también pudo haber pensado que su hermano fue consultado y aprobó el que se incluyeran versiones de Balasópolis. Esta última idea tenía que producirle a John un profundo dolor. Tal idea correspondía a la realidad, como lo comprobamos por la carta de Cavafis a Foster el 1 de octubre de 1919, en la que leemos: le pedí a Balasópolis que enviara a usted más traducciones de mi poema. Así que esto debe haber provocado una gran amargura en John, y eso es lo que debió haberlo llevado a su decisión de hacer quemar las cartas de Constantino. Entonces dejamos este libro con las 80 cartas de John a Cavafis, que son cuyas respuestas no tenemos, y decimos algunas palabras sobre este otro libro, que son cartas de Cavafis a Foster en inglés y a Bayanos, un joven estudioso ateniense, en griego. Aquí se traducen y comentan dos colecciones de cartas, las escritas por Cavafis, las dirigidas a Foster, que están en inglés, y las enviadas a Mario Bayanos, que están en griego. Y hay una curiosa oposición entre el espíritu que reflejan las cartas a uno y a otro. En las primeras, en las a Bayanos, vemos a un Cavafis activamente preocupado por la difusión de su obra en Grecia. En las de Foster, en cambio, asistimos a una década de vanos esfuerzos del escritor inglés por obtener el consentimiento de Cavafis para que se publicara una antología de traducciones en Inglaterra. Las cartas de Foster fueron publicadas por Peter Jeffries en El Cairo el año 2009, en un espléndido volumen. Este libro contiene 28 cartas de Cavafis a Foster, escritas entre mayo de 1919 y el 12 de enero de 1932, más cuatro cartas dirigidas a la editorial Hogarth Press de Londres y a otros personajes. El volumen comprende además 45 cartas de Foster, de las cuales 27 son dirigidas a Cavafis, 16 a Balasópolis, una a Eliot, y aparecen también, entre otras, una carta de Leonard Wolf, gerente de la editorial Hogarth Press, a Cavafis, una carta de Arnold Toynbee a Foster y una carta de Robert Graves a Foster del año 25. Los textos de Cavafis se conservaron no en el archivo de Foster, donde no están, sino en el archivo del poeta. Son las copias que él guardó de sus cartas. Todos los esfuerzos de Foster para publicar una antología de poemas cavafianos en Inglaterra fueron en vano. Solo consiguió que aparecieran algunos poemas, los primeros publicados en inglés, en revistas como Criterion y Athenaeum. Los esfuerzos de la editorial Hogarth Press fueron también vanos, con evasivas, pretextando que las traducciones necesitaban ser revisadas, nunca dio su asentimiento. Pese a que una edición en inglés constituía una salida de su poesía al mundo, en una época en que el griego moderno era muy poco conocido. ¿Por qué esa negativa? Es un gran misterio.
La segunda parte del libro contiene las cartas a Mario Vallanos, un joven estudioso y ferviente admirador de Cavafis, que estaba en Atenas. Cavafis estaba lejos de Atenas, en Alejandría. Son 43 cartas que comienzan el 23 de abril de 1924 y terminan el 17 de mayo de 1931. Fueron publicadas en Atenas en 1979 por Moskos con introducción, presentación y comentarios. A esta carta hay que agregar dos más que fueron publicadas en 1979 en la revista Crítica Fila. Y como ya lo expresamos, en esta carta vemos a un Cavafis claramente interesado en enviar a través de Vallanos sus hojas sueltas a distintas personas, escritores, periodistas, intelectuales. Las hojas sueltas que fue su manera de publicar los poemas, como sabemos. Además, por no pocas de estas cartas sabemos las fechas exactas de publicación de sus poemas. Se repiten frases como estas: ayer imprimí tal poema, antes de ayer imprimí tales dos poemas, etc. Este es el panorama de los epistolarios del poeta. Tres de los que tenemos solo las cartas enviadas a Cavafis, es decir, no tenemos los epistolarios, no tenemos las cartas que él contestó. Y dos de los que tenemos las que escribió el poeta y las respectivas respuestas. Además, se conservan algunas cartas dispersas de Cavafis a distintas personalidades de Grecia. Así que ese es el panorama de los epistolarios. Desgraciadamente, los tres más interesantes quizás se han perdido y se han perdido para siempre. Muchas gracias. Tras las palabras del profesor Miguel Castillo, nos va a acompañar ahora el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, el profesor Carlos Ruiz Schneider, quien también quiso participar en la presentación de las obras que estamos mostrando hoy. Profesor Ruiz. Muchas gracias y querría partir por saludar al profesor Miguel Castillo y a Perséfone Caranica de la Embajada de Grecia, a quien agradezco mucho que esté en esta presentación, que para nosotros la facultad es muy importante. Yo me excuso primero por mi atraso, porque me costó en primer lugar llegar al link del evento, pero en segundo lugar, en ese momento me llamó una llamada muy importante de un médico que me trata, y bueno, tuve que atenderla por unos minutos, así que por eso me atrasé. Entonces pido excusas por eso, pero yo quería decir de todas maneras la importancia que tiene para la facultad la presentación de este libro, de este nuevo libro del profesor Miguel Castillo, que testimonia la gran capacidad de estudios, digamos, del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos que él dirige, ¿sí? Hace muy poco me correspondió también dar dar la bienvenida a la presentación de su libro sobre la independencia de Grecia. Entonces, hay un trabajo muy sostenido, muy constante y de alta calidad, sin duda, sobre digamos, los temas que trabaja el centro. Ahora, yo no pude leer por completo los libros que ahora presenta el profesor Miguel Castillo, pero sí pude leer bastante de ambos y me forjé una impresión como muy, digamos, en primer lugar del aporte que hace la traducción, que hace el comentario crítico de traducciones y específicamente el aporte que significan el estudio de la correspondencia, de los epistolarios, para entender las obras de los autores que nos importan, ¿no? Y entonces, en este sentido, me dio una muy grata impresión el trabajo que hace el profesor Castillo sobre estas cartas de Cavafis joven y a Cavafis joven. Entre eso, claro, en primer lugar, estas cartas son, por ejemplo, en parte,
un reconocimiento muy temprano de la obra, del valor de la obra de Cavagis, por un escritor tan notable como Forster, el inglés, ¿no? Y también por el interés que hubo en The Hogarth Press por publicar sus poemas, por publicar su... Hogarth Press es la, como tal vez ustedes saben, ¿no es cierto? Obviamente la editorial de Leonard Woolf, que es el marido de, el marido de Virginia Woolf. Y probablemente Virginia Woolf tuvo también conocimiento y seguramente estuvo también interesada en la publicación de, los, de la obra de Cavafis. Entonces, esa editorial, esa llegada a gente como Leonard Woolf, como Virginia Woolf y como Forster, es algo que muestra un reconocimiento muy temprano del valor en Inglaterra, como decía, de la obra de Cavafis. Ahora, lo otro que quería decir es recalcar un poco el valor importantísimo que tienen en los estudios humanísticos estos trabajos sobre epistolarios, sobre cartas, sobre y este análisis, ¿no?, de los epistolarios y de las cartas. Yo, por ejemplo, recuerdo algunos ejemplos que me impresionaron muy hondamente. Por ejemplo, el trabajo que hace Canetti con las cartas de Kafka, ¿no?, que el otro proceso de Kafka, creo que se llama el libro, y que es algo realmente extraordinario en términos de análisis de la correspondencia y de un análisis que sin duda tiene un valor muy importante para entender mejor la obra de Kafka, ¿no? Celebro que, por ejemplo, a propósito de textos de autores sobre los cuales también ha trabajado el profesor Castillo, en el caso de Andrés Bello, en Chile se está comenzando una nueva edición de sus obras completas y se está trabajando sobre un epistolario de Bello también. Está editando el epistolario con comentarios críticos. Entonces yo creo que tenemos que valorar muy grandemente estos trabajos críticos y este trabajo sobre cartas y sobre intercambios de cartas de personajes que nos interesa conocer mejor, ¿no? Ahora, y por último también decir que esto es muy importante, y es muy importante que se haga en este momento y que se presenten estos trabajos, que se difundan estos trabajos, porque tampoco es muy sencillo convencer, por ejemplo, a las autoridades que trabajan en términos de evaluar nuestros currículums, de evaluar la producción de los intelectuales que trabajamos en el campo de las humanidades, de los académicos que trabajamos en el campo de las humanidades, que se reconozcan las traducciones y las ediciones críticas de textos, como es mucho de lo que ha hecho el profesor Castillo de una manera excelente, como en el mismo nivel, de repente, ¿no?, que un artículo publicado en una revista indexada, ¿no?, lo cual es completamente discutible, ¿no?, en el caso de la producción humanística. Y entonces esta dedicación de don Miguel a este trabajo, yo creo que refuerza, nos ayuda a reforzar también la importancia que tienen estos trabajos y el reconocimiento que se les debe en la Academia Chilena para, tener una apreciación más justa del trabajo en estudios humanísticos. Bueno, y esto muestra por último a don Miguel en su trabajo muy incansable de un humanista que es un orgullo, ¿no?, tener en nuestra facultad con nosotros. Así que muchas gracias, don Miguel, y perdone, como le digo, por haber llegado tarde, pero no pude hacer de otra manera, desgraciadamente. Pero quería felicitarlo de todas maneras personalmente por este trabajo y qué bueno que me tocó escucharlo en cierto sentido, porque, claro, me confirmó en mi lectura no completa, pero que me tomó bastante tiempo para tratar de entender un poco el trabajo que usted hace con las cartas. Así que muchas gracias, don Nico. Agradecemos las palabras del decano, el profesor Carlos Ruiz Schneider, que también está presente en esta presentación de libros. Bueno, Constantino Cavafis es un poeta inmenso, su obra habla de muchísimos temas,
que incluso se pasean por el conocimiento y la cultura de todo el mundo, y no solo el mundo griego, sino que diríamos el mundo occidental en general. Pero su obra también se circunscribe a una ciudad que ha sido mencionada bastante, la ciudad de Alejandría, donde existía una colonia griega importantísima hasta bien entrado el siglo XX. Cavafy no se entiende sin Alejandría, y por lo mismo ahora vamos a dejarlos con una presentación que nos va a hablar de la Alejandría de Cavafy, que va a ser leída por los profesores Marcelo Rodríguez y Cristóbal Fuentes. Muchas gracias. Empezamos entonces la lectura de este PowerPoint, La Alejandría poética de Cavafy, con textos y traducciones del profesor Miguel Castillo Didier y con las fotografías de Walter Rivera, Miguel Saldías y Miguel Castillo, y la digitalización de imágenes de Walter Rivera. Entonces avanzamos a la diapositiva número 2. Y hago lectura. Alejandría se abre ante un mar soñador y sus olas homéricas se hacen y deshacen a impulsos de las frescas brisas procedentes de Rodas y el Egeo. No oyes nada, salvo el rumor del mar y los ecos de una historia extraordinaria, escribe Lawrence Durrell en 1961. Alejandría, por fin Alejandría, bella gota de rocío, flor de nimbo blanco, seno de fulgor, húmedo de agua celestial, corazón de nostalgia, empapado en miel y lágrimas, escribe Naguib Mahfouz en 1967. Alejandría es una joya de espléndido brillo y una virgen ataviada de lucientes adornos. Ilumina Occidente con su gloria. Combina bellezas de la más diversa descripción a causa de su situación entre Oriente y Occidente. Allí, toda maravilla se despliega para ser vista por todos los ojos y allí suceden toda clase de cosas peregrinas. Ibn Battuta en el siglo XIV. Si un hombre va en peregrinación por Alejandría por la mañana, Dios hará para él una corona de oro, engastada con perlas, perfumada con almizcle y alcanfor y reluciente de oriente a occidente. Escribe Ibn Dukmak en el siglo IX. Acércame tu mar mediterráneo, tu faro prodigioso, mirada de Dios que descuelga sus súbitos balcones para mirar tu esplendoroso sueño. Matías Rafid en el siglo XXI. Empero, si pedís otras cosas, helas aquí también claras. La ciudad maestra, la cumbre del mundo panhelénico, en todo género literario, en todo arte, escribe Constantino Cavafy, el poeta. Una imagen de Alejandría y su mar. A continuación, la relación de Cavafy con su ciudad fue tan larga como su vida. En ella nació y creció. En ella vivió, sufrió, creó. Allí murió y allí reposan sus cenizas. Y a través de su obra poética, esa relación se prolonga indefinidamente. Cavafy amó otros lugares, sin duda. Sus años de Inglaterra no parecen haber sido tristes, a pesar de las dificultades económicas que cayeron sobre la familia. Y a pesar de la pobreza, tampoco fueron desgraciados sus años de Constantinopla, a la que amó, en especial la naturaleza de sus alrededores y las localidades vecinas como Nijori, Kalinderi y Serapiá. Testimonios son el texto en prosa, Una noche en Kalinderi y los poemas Nijori y Liben Therapia. Desde la ex capital imperial de Bizancio, el joven Cavafy reflexiona acerca de su ciudad natal en las cartas a sus amigos que allá lo esperan. Miqués Ralis le escribe el 28 de febrero de 1883. ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo pretendes que odias a Alejandría? No te creo. Siempre sueñas con ella y piensas en ella. Las palabras del amigo en la carta mencionada muestran que el joven alejandrino debe haber manifestado sentimientos contradictorios hacia su ciudad natal. Del mismo modo que, y así lo dejan ver los poemas inéditos,
en aquella época se daban en él posiciones y sentimientos encontrados respecto de las creencias religiosas, de la mujer, de la naturaleza y de la creación literaria. En 1885 vino el regreso a Alejandría, de la que no saldrá ya sino para contados y muy breves viajes al exterior y algunos al Cairo. Se inicia entonces un proceso, al parecer lento, de reconciliación con su ciudad. Y más tarde vendrá la incorporación de Alejandría al arte cavafiano. En 1892, la Alejandría real se hace presente en los textos todavía inmaduros de Cavafis. En la revista Attikon Museion de Atenas, publica el poema Sham el Nesim, en el cual vibra el amor por el país y la ciudad. El poeta habla de nuestro dulce Egipto. Con esos versos, dice Stratis Chirkas, Alejandría hace su entrada en el mundo de la poesía cavafiana. Se establecerá desde entonces allí, con sus calles y sus locales, con sus hombres y sus historias, con su antigua y nueva mitología, con sus noches voluptuosas, con su mar azul intenso y su grandiosa luminosidad. La ciudad que imprimirá sin cesar el sello de la unidad y de la autenticidad en la poesía de Cavafis. Hay una fotografía de la calle Cherif Pacha, o Charia Salah Salem, donde nació Cavafis en 1863, reconstruida después del bombardeo de la ciudad por los ingleses en 1882. Y la fotografía de abajo, la calle Cherif Pacha, donde nació el poeta después del bombardeo de 1882, perdón, la que está arriba, ¿no? En la, después del bombardeo, la flecha indica el lugar donde estuvo la casa de la familia Cavafis. Aquí tenemos una fotografía del imponente templo de Evangelismos, donde fue bautizado el poeta. Comenzado en 1844 e inaugurado 10 años después. Entre los donantes que contribuyeron a la construcción de este templo, estuvo quien sería su padre. El bautizo de Constantino se realizó el 28 de mayo de 1864. En 1882, a raíz de los hechos que culminaron con el bombardeo de Alejandría y la ocupación del país por los ingleses, Cariclea Cavafis, que había enviudado en 1870, se refugió en Constantinopla durante 3 años. Durante estos 3 años y 4 meses de su estadía de Constantinopla, junto con su familia, Constantino recibe y contesta las cartas de sus amigos Stefano Skliptsis y Miqués Rallis, y de su hermano John, quien regresó a Alejandría los primeros días de agosto de 1882, para retomar su trabajo, pues la compañía en que trabajaba no fue afectada sino parcialmente por este bombardeo, y reanudó enseguida su funcionamiento. 3 epistolarios recogen estas cartas, 22 de Stefano, 52 de Miqués y 72 de John. Todas estas misivas están escritas en inglés. Solo en algunas de las 8 cartas que escribió a su hermano en los últimos años de su vida, John utiliza el griego. Esperan traducción las cartas de los amigos. Las 72 de John más las 8 de los últimos años se entregan traducidas y anotadas en el volumen que se está presentando hoy, Cartas al joven Cavafis, ¿no? Que ya don Miguel la presentó. Aquí un poema a Stefano Skliptsis. Sin mortales son las almas, como nos dicen. Quizá tu espíritu, Stefano, vaga cerca de nosotros. Y sientes alegría cuando tu nombre escuchas en nuestros labios y cuando nuestros fieles pensamientos se emocionan con tu amadísimo recuerdo. Stefano, la tumba no te ha separado de nosotros, con quienes fue casi común la vida. Juntos jugamos de pequeños, nuestras penas infantiles y nuestras alegrías las sentimos juntos, y jóvenes después, nuestras primeras diversiones las hallamos unidos, como anteayer, oh Stefano, como anteayer y ahora, helado te condujimos a tu postrer morada,
pero no, tú estás con nosotros. La piedra de tu sepulcro, un velo fino, diáfano, será para nosotros. Y si perdieron la mirada de tus amigos, te ven y te tendrán, Estéfano, por siempre sus almas, sus memorias, sus corazones como compañero inseparable. Ahí la tumba de Stefanos Kilitzis, uno de los amigos de infancia de Kavafi, muerto a los 19 años en 1886. Aquí la tumba de otro amigo, Mikes Rallis, el 1 de septiembre de 1889, a los 23 años, muere Mikes Rallis, el único verdadero amigo de Constantino, después de la muerte de Stefano, a los 19 años, en 1886, como leímos anteriormente. Acá la bolsa, una fotografía de la bolsa de Alejandría, donde Kavafi trabajó como corresponsal de un diario antes de 1892. La calle, la parte superior, de la puerta de Rosetta, en la que vivió Kavafi con su hermano entre varios años. En el lado izquierdo, el primer edificio es el hotel de la... A la derecha, el Boulevard Ramblé, donde vivió la familia Kavafis entre 1887 y 1899. Al inaugurarse el Museo Greco-Romano en 1892, Kavafis escribió el artículo Nuestro Museo en el diario Telégrafos. En el museo, escribe Alejandrino, está lleno de interés para todos los amigos de las antigüedades y de las letras, pero especialmente para nosotros los griegos. Es como un tesoro de cosas familiares. Habla nuestra imaginación del glorioso helenismo de Alejandría, de este museo greco-romano. El mismo año, 1892, Kavafis publica el poema Shaar al-Nessim, que muestra gran amor por Egipto, al que nombra como nuestro dulce Egipto. Describe la fiesta popular Shaar al-Nessim, que celebran cristianos y musulmanes en las afueras de Alejandría, a veces en las riberas del canal Mahmudiya, al que el poeta nombra y lo recuerda azul meditabundo. Alejandría, como dice Circas, ha entrado en este poema en su poesía. Acá unos versos. Nuestro dulce Egipto, en una fiesta risueña, se embriaga, se olvida, se engalana y goza, y desprecia al sol tirano. El feliz Shaar al-Nessim, la primavera anuncia, fiesta inocente del campo. Se vacían Alejandría y sus calles abigarradas. De todas partes sacuden las compactas multitudes de amantes de la fiesta. Se llenan Gabari y el canal de Mahmudiyá azul meditabundo. Muchos años después, y luego de pasar por etapas de dudas acerca de su permanencia en la ciudad, se reconciliaría definitivamente con esta, que pasará a ser símbolo de su destino, idea que expresa en el famoso poema La ciudad de 1910. Estos son sus versos. Dijiste, iré a otra tierra, iré a otro mar. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Todo esfuerzo mío es una condena escrita, y está mi corazón como un cadáver sepultado. Mi espíritu, ¿hasta cuándo permanecerá en este marasmo? Donde mis ojos vuelva, donde quiera que mire, oscuras ruinas de mi vida veo aquí, donde tantos años pasé y destruí y perdí. Nuevos lugares no hallarás, no hallarás otros mares, la ciudad te seguirá, vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios estarás viejo y en estas mismas casas encanecerás. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otro lugar no esperes, no hay barco para ti, no hay camino. Así como tu vida la arruinaste aquí, en este rincón pequeño, en toda la tierra la destruiste. Alejandría permanecerá en la poesía de Kavafis, la ciudad antigua, la bizantina y la moderna, en momentos de gloria y de tribulación. Será la ciudad amada, real y poética, cuya vista acompañará sus horas de melancolía y soledad.
En 1916 escribe en un atardecer. He aquí una parte del poema. Un eco de los días del placer, un eco de aquellos días vino hasta mí, algo del ardor de nuestra juventud. Volví a tomar en mis manos una carta y leía una y otra vez hasta que faltó la luz. Y salí al balcón melancólicamente, salí para cambiar de pensamiento, mirando al menos un poco de la ciudad amada, un poco del movimiento de la calle y los negocios. Esta ciudad amada por el poeta estaba cambiando ya en vida suya, aunque quizás él no alcanzó a prever lo que vendría después de la agresión franco-inglesa a Egipto en 1956. En la soledad de su casa, de Roel Lepsius, número 10, recuerda los duelos de su vida y los lugares de Alejandría que se acabaron. Por la noche ha venido la imagen de su cuerpo joven y le ha traído recuerdos de placeres pasados. Pero no solo de placeres, como lo dice este fragmento. La imagen de mi cuerpo joven vino y me trajo también las cosas tristes. Duelos de la familia, separaciones, sentimientos de los míos, sentimientos tan poco apreciados de los muertos. 12:30, ¿cómo ha pasado la hora? 12:30, ¿cómo han pasado los años? Pasamos a la diapositiva número 17. Gracias. La gloria de la Alejandría antigua parece llegar a una etapa grandiosa en el sueño de Cleopatra y Antonio de un imperio universal greco-romano. La pareja vive una vida inimitable, entregada al arte y al placer. Pero en Roma, Octavio prepara la acometida final contra la pareja. El año 31, Antonio y Cleopatra serán vencidos en la batalla naval de Actium. La reina ocultará la derrota al pueblo y continuará viviendo su vida inimitable. 3 años antes había organizado una espléndida ceremonia en la que se entregarían títulos reales a sus hijos y a ella misma. Un pasaje de Plutarco, Vida de Antonio, 54, nos relata aquella fastuosa escena de la que son protagonistas la pareja y Cesarión, hijo de César, y Alejandro, Cleopatra y Ptolomeo, hijos de Antonio. Es el año 34 a.C. y la grandiosidad de los títulos contrasta con el horizonte que cada vez más será oscuro, hasta llegar al desastre del año 30. Reyes Alejandrinos, de 1912, revive poéticamente aquella escena de gloria, preludio de la gran caída. Ahí una estatua de Antonio en el Museo Greco-Romano de Alejandría. Estos son los versos, el poema. Se reunieron los alejandrinos para ver a los hijos de Cleopatra, a Cesarión y a sus hermanos pequeños, Alejandro y Ptolomeo, a quienes por primera vez sacaban afuera del gimnasio, para proclamarlos allí reyes, en medio de la brillante parada de los soldados. Alejandro lo nombraron rey de Armenia, de Media y de los Partos. Ptolomeo lo nombraron rey de Cilicia, de Siria y de Fenicia. Cesarión estaba de pie más adelante, ataviado con seda rosada, en su pecho un ramo de jacintos. Su ceñidor, una doble hilera de zafiros y amatistas. Atadas sus sandalias con cintas blancas, recamadas con perlas color rosa. A este lo nombraron con rango mayor que a los pequeños. A este lo nombraron rey de los reyes. Los alejandrinos comprendían ciertamente que todo era palabras y teatro. Pero el día era cálido y poético, el cielo un claro azul, el gimnasio alejandrino una triunfal hazaña del arte, el lujo de los cortesanos espléndidos, Cesarión todo gracia y belleza, hijo de Cleopatra, sangre de los lágidas. Y los alejandrinos corrían ya a la fiesta y se entusiasmaban y aclamaban, en griego y en egipcio, y algunos en hebreo, encantados con el bello espectáculo, a pesar de que ciertamente sabían cuánto valía eso, qué palabras vacías eran esos reinos. A continuación va a hacer lectura el profesor Cristóbal. Producido el desastre final
y ya muertos Cleopatra y Antonio por suicidio, se hace volver a Alejandría a Cesarión, el último Ptolomeo de 17 años, a quien su madre había enviado a refugiarse en la India. Los cortesanos de Octavio le hacen ver que no es conveniente la diversidad de Césares, y el futuro César Augusto decide la muerte del adolescente luego de la tortura. El motivo de la muerte en juventud, que tanto impresionaba al poeta desde la pérdida de sus dos amigos de infancia, Stefanos Kilitzis y Mikes Rallis, se muestra enlazado con la protesta contra la muerte injusta, el crimen por causa política, en los poemas Aristóbulo, 27 de junio de 1906, y Cesarión, 1914. A la derecha, cabeza de Cesarión, el pequeño César, rescatada recientemente del mar. 2000 años bajo el agua maltrataron la piedra, pero se conservó un vestigio de la belleza adolescente que el poeta imaginó. Leemos Cesarión. En parte para aclarar bien una época, en parte también para pasar el tiempo, ayer por la noche tomé para leer una colección de inscripciones de los Ptolomeos. Las abundantes adulaciones y elogios para todos se parecen. Todos son brillantes, gloriosos, poderosos, benefactores. Todas sus empresas, sapientísimas. Y si te refieres a las mujeres de esa estirpe, también ellas, todas las Berenices y las Cleopatras, admirables. Cuando logré aclarar bien la época, habría dejado el libro si una mención breve e insignificante del rey Cesarión no hubiera atraído de inmediato mi atención. Ah, hete aquí. Viniste tú con tu encanto indefinido. En la historia, unas pocas líneas solamente se encuentran sobre ti, y así más libremente te plasmé en mi espíritu. Te plasmé apuesto y sentimental. Mi arte da a tu rostro una simpática hermosura de ensueño. Y tan plenamente te imaginé que anoche, tarde, cuando se apagaba mi lámpara, la dejé de adrede apagarse, creí que habías entrado en mi pieza. Me pareció que delante de mí te detuviste, como si estuvieras en la conquistada Alejandría, pálido y cansado, ideal en tu tristeza, esperando todavía que se apiadaran de ti los malvados que murmuraban la diversidad de Césares. Alejandría llega a ser símbolo de la vida, del ideal no realizado y también de todo lo vivido y logrado. En el poema que el dios abandonaba a Antonio, 1910, un pasaje de Plutarco, Vida de Antonio, 75, que relata los presagios que se sintieron en la ciudad sitiada la noche anterior a su caída, da pie a Cavafis para entregar una especie de himno a la dignidad y al estoicismo. Cuando de repente, a medianoche, se escucha pasar una comparsa invisible, con músicas maravillosas, con vocerío, tu suerte que ya declina, tus obras que fracasaron, los planes de tu vida que resultaron todos ilusiones, no llores inútilmente. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, dile adiós a Alejandría que se aleja. Sobre todo, no te engañes, no digas que fue un sueño, que se engañó tu oído. No aceptes tales vanas esperanzas. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, como te corresponde a ti que de tal ciudad fuiste digno, acércate resueltamente a la ventana y escucha con emoción, mas no con los ruegos y los lamentos de los cobardes, como último placer los sones, los maravillosos instrumentos del cortejo misterioso, y dile adiós a la Alejandría que pierdes. En esta imagen observamos el edificio donde trabajó el poeta entre 1892 y 1922. Visto desde la plaza Saad Zaghlul, es decir, desde el lado del mar. En la siguiente imagen, los balcones del edificio del Departamento de Riego del Ministerio de Obras Públicas, hoy Hotel Le Metropole, donde trabajó Cavafis, que dan a la avenida Saad Zaghlul. Por la calle que parte frente al edificio o por la siguiente, venía el poeta cada día a trabajar. Leemos el poema En el mismo lugar. Ambiente de la casa, de los locales del barrio que veo y por donde camino años y años. Te he dado forma en alegría y en tristezas, con tantas circunstancias, con tantas cosas.
y todo entero te has trocado en sentimiento para mí. En esta lámina, la última casa del poeta, 1908-1933, calle Lepsius 10, después Charia Cham el Sheikh y hoy calle Cavafis 4. El departamento ocupa el segundo piso, tercero para nosotros, y es el único que posee un balcón. A la derecha, la puerta, y junto a ella, placas colocadas desde 1958 hasta la última, abajo, agregada al inaugurarse el Museo Cavafis, cuyo nombre oficial es la Casa de Cavafis, escrito allí en griego, en inglés y en árabe. En esta lámina, la escalera de la casa del poeta. Abajo la placa, colocada al inaugurarse el museo, con la inscripción trilingüe. Tenemos aquí el escritorio del poeta en la casa de la calle Lepsius 10. Y arriba un retrato de Cavafis de 1896. Pasamos a la siguiente lámina. Otro aspecto del escritorio del poeta. En vida de él no podría tener esta luminosidad, puesto que su casa solo se alumbraba con lámparas de petróleo y con velas. Aquí releería Cavafis poemas de intensa evocación como Voces, y aquí escribió otros de invocación a la memoria como Recuerda cuerpo y Vuelve. Leeremos Recuerda cuerpo. Recuerda cuerpo. Cuerpo, recuerda no solamente cuánto fuiste amado, no solo los lechos en que te acostaste, sino también aquellos deseos que por ti brillaban en los ojos manifiestamente y temblaban en la voz, y algún obstáculo casual los hizo vanos. Ahora que todo ya está en el pasado, parece casi como si a los deseos aquellos te hubieses entregado. Cómo brillaban, recuerda, en los ojos que te miraban, cómo temblaban en la voz por ti, recuerda, cuerpo. Pasamos a la siguiente lámina. El balcón del poeta, a la izquierda de día, a la derecha de noche. Y leemos estos versos del poema En un atardecer. Y salí al balcón melancólicamente. Salí para caminar, salí para cambiar de pensamientos, mirando al menos un poco de la ciudad amada, un poco del movimiento de la calle y los negocios. En esta imagen, Cavafis en el Olimpo, dibujo de Heraclea Stefanopoulou en Atenas en 1932, cuando el poeta convalecía de una traqueotomía. Cavafis morirá 7 meses después. En esta imagen del mar, algunos versos de Mar de la Mañana. Azul esplendoroso de un mar de la mañana y de un cielo sin nubes y una ribera amarilla, todo hermosamente y con plenitud iluminado. Leemos a continuación el poema Ithaca. Queremos recalcar que pronunciamos de este modo Ithaca como palabra grave en lugar de esdrújula, tal como la traduce el profesor Miguel Castillo. De esta forma se iguala la acentuación con el término griego original, Ithaki, a la vez que se respeta el metro utilizado por Cavafis en los dos versos iniciales tan famosos de este poema. Dice, Ithaca. Cuando salgas en el viaje hacia Ithaca, desea que el camino sea largo, pleno de aventuras, pleno de conocimientos. A los lestrigones y a los cíclopes, al irritado Poseidón, no temas. Tales cosas en tu ruta nunca hallarás si elevado se mantiene tu pensamiento, si una selecta emoción tu espíritu y tu cuerpo embarga. A los lestrigones y a los cíclopes, al feroz Poseidón no encontrarás si dentro de tu alma no los llevas, si tu alma no los yergue delante de ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, con cuánta dicha, con cuánta alegría, entres a puertos nunca vistos. Detente en mercados fenicios y adquiere las bellas mercancías, ámbares y ébanos, marfiles y corales,
y perfumes voluptuosos de toda clase. Cuanto más abundantes puedas, perfumes voluptuosos. Anda a muchas ciudades egipcias a aprender y aprender de los sabios. Siempre en tu pensamiento ten a Ítaca. Llegar hasta allí es tu destino. Pero no apures tu viaje en absoluto. Mejor que muchos años dure. Y viejo ya, ancles en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que riquezas te dé Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje. Sin ella no habrías salido al camino. Otras cosas no tiene ya que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te ha engañado. Sabio así como llegaste a ser, con experiencia tanta, ya habrás comprendido las Ítacas qué es lo que significa. Observamos aquí el hospital griego de Alejandría, donde murió el poeta, a la izquierda visto por el costado oeste desde el balcón de su casa. A la derecha, la puerta que daba a la calle paralela a la de Lepsius. Iglesia patriarcal de San Sabas, donde se realizaron los oficios fúnebres para el poeta. Escribe Catraro: esta última detención, la última de sus caminatas por Alejandría, se hizo en la atmósfera amada por el poeta, en la amplia y gloriosa esfera del helenismo, de donde había extraído los temas fundamentales de su poesía. La iglesia de San Sabas es, en realidad, una de las más antiguas del cristianismo egipcio. Se remonta al siglo IV y está llena de tradiciones y recuerdos patriarcales. Antes de ser dedicada a la fe de Cristo, era un templo pagano. Por eso entonces pertenece también a la esfera helenística. Varios arqueólogos se inclinan por la opinión de que en este emplazamiento del templo pagano se hallaba ubicado el mausoleo de los Césares, construido por Cleopatra. Tal idea sobrepasa, por diferentes y serias razones, los límites de una simple hipótesis. Además, no es improbable que en estos lugares esté, sepultada en los siglos y el polvo, la tumba de Alejandro Magno, hasta ahora no encontrada. ¿Acaso Cavafis hubiera querido recibir la última bendición justamente en este mausoleo de los Césares, que con seguridad habría contemplado pasear entre sus columnas a Cesarión, hijo de César y Cleopatra, quien le inspiró uno de sus más delicados poemas? En esta lámina observamos la tumba en que están sepultados los restos de los padres del poeta: Pedro Juan Cavafis, 1870, Cariclia Cavafis, nacida Fotiadis, 1899, y de 7 de los 9 hermanos Cavafis Fotiadis: Eleni, 1856, de 9 meses, Pablo el primero, 1859, de 11 meses, Pedro, 1891, Jorge, 1900, Arístides, 1902, Ioannis, siempre nombrado John, 1923, Constantino, 1933. Alejandro murió en Atenas en 1905, a donde había ido con Constantino, quien lo cuidó en su enfermedad y le dio sepultura. Pablo el segundo murió en 1920 en Francia, donde vivía desde 1908. Cerramos en esta lámina la lápida de la tumba de Cavafis, que dice simplemente: Constantino Petru Cavafis, poeta. Muerto en Alejandría el 29 de abril de 1933. En esta lámina, busto de Constantino Cavafis en la avenida Alejandro Magno de Alejandría, jardines del Consulado General de Grecia. Pasamos a la siguiente. En la puerta del cementerio griego de Alejandría. Blanca ciudad de mármoles dormida, con palabras que escriben un dolor irremediable, testimonios de ausencias lacerantes y de tristezas que no tiene fin. Te veo aquí, poeta, silencioso entre las lápidas silentes, frías, y el recuerdo de tus amigos muertos, tan jóvenes y de mirar tan claro, cuyas vidas cegó funesto día. Te veo allí en el balcón de tu poema, en bruma envuelto de melancolía, viendo el fluir, como lo viera Heráclito, del bullicio y la vida por las calles de la que era tu ciudad amada. Te evoco en la penumbra de tu casa, a la luz mortecina de tus lámparas,
en misteriosa soledad sumido, hilando con palabras lentos versos para esculpir la condición humana, su soledad y finitud fatales. Te pienso frente al mar de Alejandría, y su luz y su azul esplendorosos, la inmensidad de su cielo sin nubes, su paz y poesía inagotables. Igual que Antonio y Cleopatra otrora, viviste tú, tu Dida inimitable, entregado a la santa poesía, y aquí llegaste un día a reposar, de tus amigos muertos a la vera, en la ciudad de mármoles dormida. Versos de Miguel Castillo Didier, 2004. Y terminamos con estos versos de uno de los poemas canónicos de Cavafis. Así tanto contemplé la belleza, que plena está mi vista de ella. Bueno, con estas palabras terminamos la presentación de hoy. Agradecemos, por supuesto, la colaboración de la Embajada de Grecia en Chile con la presencia de Perséfone Karinakis. Agradecemos, por supuesto, a la Facultad de Filosofía y Humanidades y la presencia del señor decano, el profesor Carlos Ruiz Schneider. Por supuesto, los agradecemos a ustedes que nos han seguido esta transmisión a través del Facebook y YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y en nombre del Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Neohelénicos, también agradecemos a la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad, especialmente a Magdalena Bío, Cristian Vergara y Álvaro González, que han hecho posible esta transmisión y la difusión de esta actividad para todos ustedes. En nombre de todos y en nombre del centro, muchas gracias, buenas tardes y esperamos vernos en una nueva actividad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.